pasar la movida de Brock, arruinó sus planes y eso mismo le pasó esa noche a Bailey ante la increíble Ronda Rousey. Repito, esto puede ser para muchas quizás un acto de altivez de la campeona. Ay, pobrecita, te vencí, déjame ayudarte. Ay, sí, me hiciste sufrir muchísimo, pero yo te gané. Yo quiero que mi oponente me mire a los ojos.
acabas de dar cuenta de que tenemos en la misma edad. Eso quiere decir que cuando tú estabas entrenando, yo era participante en el evento central de una producción que no quería ni siquiera mujeres en su evento estelar. Y mira, tú estabas en el kickoff de WrestleMania, yo me robé el show en mi debut. Yo he sido un hombre conocido por el mundo entero por más de una década. Tienes que aprender algo aquí, corazoncito. Cada vez que yo piso este terreno, soy dueña de él. Y vas a tener que acabarme para quitarme el título de WrestleMania. Bueno, esa es Ronda Rousey. Esa es la verdadera Ronda Rousey, no es la mujer simpática que viene saludando al público. Y esa es la mujer que queremos ver en WrestleMania. Y ahora sí, yo y el mundo entero estamos listos, ansiosos por ver ese combate que va a ser épico, apoteósico, explosivo. Ese va a ser el combate de WrestleMania, papá. Y mira que apenas está. Hay que cuidarse para llegar bien saludables a WrestleMania. Bueno, y amigos, falta la decisión de Seth Rollins. Sí, oye, pero con tantas emociones, a mí me va a dar la cosa. ¿Quién va a escoger entonces el campeón universal, el campeón de WWE, que vino aquí acompañado por el otro? Ya no entiendo lo que está pasando.